Abres los ojos y miras a tu alrededor, como si fuera la primera vez. ¿Qué ves? ¿El cielo donde brilla el sol o flotan las nubes? ¿Árboles? ¿Montaña? ¿Ríos? ¿Fieras? ¿O aunque sea el ancho mar? No, antes te presentará otra imagen. Una imagen familiar, la de los humanos. Y a partir de ese momento, formas parte de la sociedad. Una sociedad que no te va a servir, al contrario, a la cual tú debes servir. ¿Por qué el ser humano siempre está inventando algo nuevo? ¿Por qué el ser humano no para de dejar de hacer inventos nuevos, tecnologías nuevas o cualquier tipo de invento que ayude a la sociedad? Y también hablaré sobre cómo estos inventos llegan a ser algo tan importante para esa persona que cuando esta persona muera se va con una gran tranquilidad al saber que hizo algo bueno tanto para su sociedad como para el mundo. También hablaré de la inquietud, porque nunca falta la inquietud en el ser humano, porque siempre tiene que tener un cierto grado de inquietud. Las personas nos diferenciamos de los animales, ¿por qué? Por nuestro pensamiento y análisis, ya que los humanos tenemos la capacidad de inventar, crear, sublevarnos y construir un nuevo futuro. Como somos capaces de sublevarnos, desobedecemos. No somos capaces de hacer lo que los demás quieren sin enojarnos. Somos insocialmente sociables. Nuestra forma de vivir en sociedad no es solo obedecer y repetir, sino también rebelarnos e inventar. Fernando Sabater menciona que cuando a una sociedad acercamos el oído y no oímos nada, no oímos ruido, quiere decir que se trata de una tiranía. Cuando acercamos el oído ya vimos discusiones, gritos, insultos, etc. Ahí hay libertad y democracia. El conflicto es parte de lo que consiste la libertad, donde la libertad se contraponen, se enfrentan opiniones. Actualmente en una democracia es un debate pacífico, pero la sociedad sin conflicto sería una sociedad muerta en la que la gente se ha desinteresado de los problemas, en que nadie propone ideas nuevas, en que nadie le interesa cuestionar de lo que se está haciendo. Queremos que la sociedad sea conflictiva y polémica, pero también queremos que esos conflictos y esas polémicas estén dentro de un mínimo común denominador que todos compartimos. Hasta aquí hablamos de grupos pequeños, de grupos simples, con pocos miembros. Pero, ¿qué pasa cuando los grupos se incrementaron? La población creció, los problemas llegaron a ser mayores. ¿Y cómo el comercio interviene en estas acciones? A ver, ¿quién manda aquí? Hacemos énfasis en este capítulo porque la sociedad necesariamente necesita un líder, en la cual el fin es unir los esfuerzos y lograr los objetivos. También, de una cierta manera, se ha convertido esto en un hábito para todos nosotros. De todo esto trata Política para Amador. De buscar un punto de diferencia entre la ética y la política, porque la ética es más individualista, la política es más social, donde tú tienes que ser convencido o convencer.